Bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy, como podéis ver en el título, bueno, voy a hacer un vídeo que no estoy muy acostumbrada a hacer, solo lo hice una vez, os lo dejo por aquí por si queréis verlo. La idea es un poco dar mi opinión sobre ciertas cosas, incluso contar algunas experiencias personales y tal. También lo hago evidentemente para que sepamos que no estamos solos, que todo lo que pensamos y tal no solo nos pasa a nosotros. Voy a hablar sobre el perfeccionismo y la presión por hacer más y también el miedo al fracaso. Son temas un poquito tabús que no he oído mucho hablar de ellos, entonces pues me apetece daros mi opinión, incluso os cuento algunas experiencias personales. Y ya está, así que os dejo con el vídeo. Voy a empezar recogiéndome el pelo con una pinza y voy a empezar con todo lo que viene siendo la skincare. Bueno, el primer tema del que quiero hablar es del perfeccionismo. Yo la verdad es que durante toda mi vida tampoco he sido una persona excesivamente perfeccionista. Hay cosas que no me importan absolutamente nada y me da igual tenerlas de cualquier manera, y luego sí que hay otras cosas que tengo que tenerlas perfectamente. Entonces, bueno, tampoco es que me haya considerado siempre una persona perfeccionista, pero según en qué ámbitos, sí. Es que esto del perfeccionismo yo siempre lo he visto como una cualidad, como una faceta que tienen las personas que es algo bueno, cuando realmente no es así. Me explico. Sí que es considerado algo bueno porque al final es como que pones mucho empeño en todo lo que haces, pero esto también puede llegar a ser malo. Mira, por ejemplo, voy a contar una anécdota personal mía que me acuerdo perfectamente, y eso que en ese entonces tenía como 3 o 4 años, pero es que a día de hoy me sigo acordando. Cuando yo tenía 4 años e iba al colegio, pues yo me acuerdo de básicamente casi de todas mis profesoras de infantil y así, me acuerdo de todas, incluso de primaria. Pues eso, teníamos 4 años, hacíamos lo típico en clase de, pues no sé, colorear, dibujar y esas cosas. Y yo me acuerdo que ese día teníamos que hacer el dibujo y después ya enseñárselo a la profesora para que nos diera el visto bueno. Entonces, bueno, yo me acuerdo perfectamente que yo estaba, pues eso, pintando los huecos y tal, y mi profesora no nos dejaba salirnos de la línea, pero absolutamente nada, y encima tenía que estar el dibujo como bien relleno, en plan que no quedase ningún huequito en blanco. Y yo me acuerdo, nada, pues que lo pinté, fui a donde la profesora y me dijo, no, aquí hay huecos blancos, vuélvelo a hacer. Lo volví a hacer, me dijo lo mismo, no, aquí hay huecos blancos, píntalo otra vez. Y así, sin exageraros, como unas 4 o 5 veces. Pero yo ya, en plan, acabé agobiada. Para mí era, jo, es que está el dibujo perfecto, para mí el dibujo estaba súper bien, ¿sabes? Entonces es como que te estén todo el rato exigiendo que lo vuelvas a hacer y que lo vuelvas a hacer y que lo vuelvas a hacer cuando tú ves que está bien, pues es un poco frustrante. Yo lo recuerdo como el primer punto de contacto que tuve yo con hacer las cosas muy bien en cuanto a temas de clase se refieren, en plan trabajos y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, no sé si a raíz de eso, la verdad es que yo me volví bastante mandona. En plan, por ejemplo, no sé, hacíamos un baile de fin de curso y pues yo tenía que montar toda la coreografía, yo tenía que llevar la música, yo tal y cual, porque si dejaba que lo hiciesen los demás, para mí estaba mal. O sea, no era que yo no dejase participar a la gente, era que si lo hacían los demás, yo lo veía mal, en plan, porque para mí no estaba como yo quería, no estaba bien. Bueno, como que en ese sentido, como que siempre he sido así un poco perfeccionista, sobre todo como más de cara a los demás, de por favor, hacer las cosas bien como las hago yo. En plan, estoy hablando de cuando era pequeña, ¿eh? O sea, no estoy hablando de mí yo de ahora. Yo siempre he pensado, las cosas o se hacen bien o no se hacen, y realmente tampoco luego nos llegamos a dar cuenta de que realmente está bien hacer las cosas, está bien intentarlo, no tienes por qué hacer siempre todo perfecto. Y yo creo que a mucha gente le pasa esto, porque seguro que conocéis a alguien o habéis hecho típicos trabajos de clase o incluso en un trabajo que se hace en equipo. Por ejemplo, hacéis, no sé, un PowerPoint, y todo ese PowerPoint lo cambia entero y lo deja a su gusto para que esté perfecto como esa persona considere, ¿sabes? Y esto realmente no es una cualidad, o sea, no se debería de ver como algo bueno. Lo primero, porque significa que no sabes trabajar en equipo, y lo segundo, porque no puedes acarrear tú con el trabajo de los demás tampoco. Y pues eso, yo siento muchas veces que el tema del perfeccionismo está muy ligado al tema de la productividad, cosas de tener la piel sensible. Yo definiría además el perfeccionismo como la meta que siempre se mueve, porque cuando tú tienes una meta y la consigues, vas a por otra mayor. Entonces al final siempre queremos hacer más por sentirnos más. Entonces, pues eso, yo creo que existe una delgada línea entre ser la mejor versión de nosotros mismos con el perfeccionismo. Creo que hay que entender que el querer hacer lo mejor para nosotros no significa que ese algo vaya a ser perfecto o que nosotros vayamos a ser perfectos. Además, yo creo que luego esto puede traer muchos temas de inseguridades, porque al final es como que nunca te vas a sentir satisfecho con nada de lo que haces. Nunca le das realmente importancia a los logros que tú tienes. Porque es eso, que al final yo creo que el perfeccionismo nos hace creer que debemos hacer más
para ser más, y en ese proceso de intentar ser más acabamos sintiendo que somos menos. O eso, que nunca vamos a llegar a estar del todo contentos con lo que somos y con lo que hacemos, porque siempre pensamos que lo podríamos haber hecho mejor. Porque al final tú piensas, joder, es que esta era mi meta, pero es que podría haber logrado esto, y solo he llegado hasta aquí cuando podría haber hecho esto. Pero es que realmente de aquí a aquí hay mucho, y no lo estás valorando porque tú piensas que podrías haber estado aquí. Además, al final todos somos humanos, nadie ni nada es perfecto, y cuanto antes entendamos eso, mucho más felices vamos a ser y viviremos mucho mejor, sin ningún tipo de presión todo el rato por intentar alcanzar el perfeccionismo, cuando realmente es que no existe. Bueno, entonces ahora voy a empezar a hacerme el maquillaje y vamos a hablar de un tema nuevo. El tema del que quiero hablar ahora es el miedo al fracaso. Bueno, me he dado cuenta en general, preguntando a la gente o escuchando opiniones de diferentes personas, que la palabra fracaso tiene una connotación muy negativa. Todos los humanos básicamente tenemos miedo del fracaso. Sí que es verdad que a lo mejor hay unas personas que tienen más miedo que otras, pero en general a nadie nos gusta sentir que hemos fracasado o que somos un fracaso. El fracaso, el que algo no te salga bien o no te salga como tú lo habías planeado, es una de las cosas más humanas que hay, y es que es necesario para poder aprender. Además, ¿cuál es el significado de la palabra fracaso? Según la RAE, la palabra fracaso es malogro, resultado adverso de una empresa o negocio, suceso lastimoso, inopinado y funesto, caída o ruina de algo con estrépito y rompimiento. Pero realmente nosotros no le damos ese significado. Nosotros cuando pensamos en fracaso no pensamos en el fracaso de una empresa o tal. ¿Qué es el fracaso? ¿Que algo no te salga como lo habías planeado es un fracaso? Si algo no te sale a la primera, a la segunda o a la tercera, ¿es un fracaso? ¿O que te rechacen en algo que tú realmente querías es un fracaso? Pues voy a daros la respuesta positiva a estas tres preguntas que acabo de hacer. Gracias a ese algo que no te salió como tú lo habías planeado, pudiste aprender nuevas alternativas y eso trajo una experiencia mucho mejor. Ese algo que no te salió ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, aprendiste a ser constante y a luchar por lo que quieres. Y gracias a que te rechazaron en ese algo que tú realmente querías, te diste cuenta que eso no es lo que querías realmente en tu vida y tomaste otro rumbo. Entonces, pues ahora os pregunto, ¿todas esas cosas fueron un fracaso? Yo creo que al final, si tú ves algo como un fracaso o no, depende también un poco de la perspectiva que tengas tú del mundo y de cuántas cosas quieres aprender. Las cosas que no te salen como tú quieres, te las tomas como es que soy un perdedor, soy un fracasado, nunca voy a conseguir nada en la vida, no tal, no cual, y te hundes como en ese pozo como de desesperación, por así decirlo, es que nunca vas a conseguir nada en la vida. O sea, yo creo que al final lo que tienes que hacer es eso, aprender de los errores que has cometido, ver en qué puedes mejorar y aprender. Ya está, es que no hay otra. Y al final también tenemos que confiar un poco más en nuestra capacidad de poder levantarnos. Al final, imaginaos, la vida es una línea recta. A veces hay caídas, a veces hay subidas, a veces estás neutro, luego a veces tocas fondo, a veces estás en la cima. Entonces, pues eso, tienes que aprender de todo ese proceso. Tienes que aprender de cuando estás en un estado neutro a cuando estás en lo más bajo y cuando estás en lo más alto también. Que bueno, estamos hablando del fracaso, pero voy a decir solo una frase sobre el éxito. Realmente, cuando eres exitoso o cuando, pues eso, las cosas que querías y tal las has logrado, y mucha gente se aprovecha de ti. Y realmente también incluso aprendes cuando eres exitoso. Bueno, sin más, simplemente son reflexiones, vamos a seguir hablando del fracaso. Eso, al final, que es inevitable que nos caiga. Es por ejemplo cuando somos unos bebés. Porque cuando somos unos bebés y estamos aprendiendo a andar, ¿cuál es el proceso de aprender a andar? Es pasar de no mantenerte ni sentado a empezar a gatear, a ponerte un poquito de pie, luego a andar y luego a correr. ¿Qué quiere decir con esto? Imaginaos vosotros que cuando fuisteis pequeños y la primera vez que intentasteis andar, os caéis. Y por lo que sea, imaginaros que como os habéis caído, pues decidís que andar no se os da bien y no volvéis a intentarlo. ¿Qué hubiese pasado si nosotros cuando éramos pequeños y estábamos aprendiendo a andar, hubiésemos dicho, ala, he intentado andar dos veces y me he caído, ya no lo vuelvo a intentar? Que a día de hoy no estaríamos andando. Entonces, pues eso, tienes que confiar más en tu capacidad de levantarte, decir, me ha salido mal, voy a volver a intentarlo. Me ha vuelto a salir mal, lo voy a intentar otra vez. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, hasta que al final, inevitablemente, lo consigues. A no ser que tengas algún reto así totalmente imposible, si realmente pones todo tu esfuerzo en ello, es que puedes conseguir todo lo que te propongas. No quiero aquí sonar súper Mr. Wonderful, porque hay ciertas cosas que no se pueden evitar. Y pues eso, muchas veces también no hacemos lo que queremos y tal, pues un poco por el miedo al fracaso o al qué dirán o al si te van a ver de una manera u de otra. Pero
Es que hay veces que es necesario dar el primer paso, porque si te quedas esperando a saber todo y estás esperando al momento perfecto y tal, probablemente te vas a quedar esperando toda tu vida. Es como, por ejemplo, ¿sabéis lo típico de que estáis jugando a las cartas y que os están explicando un juego nuevo al que tú no sabes jugar? Es lo típico que te lo explican y te van diciendo la teoría, pues sí, tienes que hacer esto, tienes que hacer otro, tal y cual, pero de repente te dicen, bueno, pero vamos a hacer una de prueba, vamos a jugar una que cuando juguemos ya lo vas a entender mucho mejor. Te han explicado cómo jugar a las cartas, te lo han dicho teóricamente, pero hasta que tú no te pongas a jugar realmente no sabes cómo se juega, y en ese proceso en el que tú estás aprendiendo a jugar esa partida, te vas a equivocar, no te vas a tirar de la mitad de las cosas y así, pero al final hasta que aprendes, y ya luego cuando aprendes ya se te hace súper fácil y súper sencillo jugar a ese juego, porque pues ya te lo sabes y ya sabes cómo va. Pero para eso has tenido que pasar por un proceso de fracaso, de tener que fallar o de decir, ¿esto cómo era que no me acuerdo? Y no hay nada de malo en ello. Además, asumir que eres malo en algo es lo que te va a hacer ser bueno en ese algo. Porque tú al final diciendo que eres malo, estás aquí. Entonces, si estás aquí, ya solo te queda una opción. O subes o te quedas igual. Entonces, pues ya ahí tú decides si te quedas igual o si quieres subir. Bueno, y además también, esto es algo que a mí me parece súper importante, es que tenemos que dejar de idealizar las cosas que se consiguen sin esfuerzo. Seguro que os ha pasado lo típico de que estáis en clase, imaginaros que un examen os sale muy bien y sacáis un 9 y otra persona saca también un 9. Entonces, pues nada, ahí pues no sé, te empieza a decir, ¡ay, qué bien, ha sacado un 9, tal, no sé qué! Y te dicen, ¿pero estudiaste? Y tú dices, sí, he estudiado, por eso he sacado un 9. Y te dicen, ¡ah, jaja, qué pringada! Pues yo no había estudiado y he sacado la misma nota que tú. ¿A quién quieres engañar? ¿Por qué mientes? ¿Por qué mientes? O sea, está claro que has estudiado. Si tú no estudias, no sacas esas notas. Y mirad, pues por ejemplo, yo tenía un compañero en clase, pues que el pobre, pues siempre sacaba así malas notas, tal. Y la verdad es que el chaval, pues estudiaba mucho y se esforzaba y tal, pero pues bueno, no se le daba bien estudiar y pues sacaba malas notas. Y como que todo el mundo como que se reía así un poco de él, porque pues eso decían tipo a lo, mira, tú estudiando has sacado un 5 y yo sin estudiar un 8. ¿Sabes? Como, jajaja, ja, ja, qué fracasado. Y hoy en día, los que se reían de él no saben qué quieren hacer con su vida y están sin estudiar ni trabajar, y él está estudiando en una carrera que además es bastante difícil. Muchas veces al final, por no decir siempre, cuenta más la constancia y el esfuerzo que tú pongas en algo que el talento natural. Porque tú al final, cuando haces las cosas por talento, por así decirlo, imagínate, sacas buenas notas sin necesidad de estudiar mucho, no aprendes nada. Simplemente es como que lo tienes fácil, porque no haces nada, a lo mínimo que haces ya lo consigues, entonces lo dejas. Pero la persona que le cuesta está ahí una y otra vez, y una y otra vez, y otra y otra y otra, hasta que lo consigue. Bueno, también este ejemplo también lo he escuchado así como en el ámbito de los deportes y tal. Pues eso, como que, ay, pues tú has entrenado muchísimo tal, y yo sin necesidad de hacer esto o hacer lo otro, te he ganado y no sé qué y no sé cuántas. Es como, pues muy bien, te llevas la victoria ahora, pero es que igual en unos años me la llevo yo porque yo he sido constante y tú no. Pues eso, no entiendo el por qué valoramos tanto las cosas que se hacen sin esfuerzo. Pues no sé, al final la vida da muchas vueltas y más vale la constancia y el esfuerzo que el hecho de que quieras ir de guay o de listo, de a mí no me ha costado nada y a ti te ha costado muchísimo, pues porque es bueno, a mí me ha costado más que a ti, pero estamos en el mismo punto. El hecho de que a ti te cueste más conseguir algo que a otra persona no significa que tú seas más fracasado que ella, o incluso que habiéndote esforzado no lo consigas. Es que no pasa nada, porque es que como ya os he comentado antes, todo es un proceso y puedes aprender de absolutamente todo. La cosa es que seas constante y no dejes las cosas a medias. Y yo creo que también esto pasa mucho en el tema de redes sociales. Yo, por ejemplo, cuando empecé YouTube a mí me pasaba muchísimo, porque bueno, yo mi primera meta del canal era en un año conseguir 500 suscriptores y llevo casi ya 3 años y todavía no he llegado a los 500. Es que a veces es peor como las expectativas que tú te creas que luego realmente la realidad, y las cosas no son tan fáciles como parecen. ¿Y qué hubiese pasado si yo hubiese dicho, buah, ya no lo he conseguido en un año, pues lo dejo y ya está? Pues que nunca podría haber llegado a lo que estoy haciendo ahora y al contenido que estoy creando ahora. Pues eso, lo que os digo, si yo lo hubiese dejado porque no conseguí mi objetivo en un año que yo me había planteado, ahora mismo pues no estaría haciendo este vídeo, no estaría dando esta opinión, no estaría
probablemente ayudando a alguien que realmente necesita escuchar esto. Estoy hablando esto como un poco como personalmente, para que nos hagamos todos una introspección. Introspección, no me sale bien. Cada uno lo suyo, pero también para que tampoco juzguemos el proceso de los demás. Porque a ti algo no te haya costado nada y a la otra persona mucho y viceversa, no significa que una cosa sea mejor que la otra. Y aparte de en el mundo de las redes sociales, yo creo que este tema también está muy ligado como con el tema de los artistas. Al final, el mundo de los artistas, ya sea cantantes, pintores, escultores, bailarines, cosas así, es gente que tiene que hacer muchísimo esfuerzo para llegar hasta donde está. Y también hay gente pues que tiene más suerte que otra. Y bueno, ya termina el maquillaje, solo voy a pintarme los labios y arreglarme un poquito el pelo. Y bueno, ya así os doy como mi opinión final. Entonces, pues nada, quería terminar el vídeo leyendo una frase que a mí la verdad es que me marcó bastante. Y bueno, voy a leer textualmente algo que dijo Duki, que no sé si sabéis quién es un artista así argentino y tal, que yo pues suelo escuchar con bastante frecuencia, me gusta mucho. Fue invitado a un podcast y dijo lo siguiente: la gente tiene miedo de pegársela. Pegártela te la vas a pegar, te vas a equivocar, te vas a caer, te van a salir las cosas mal probablemente cuando empieces a hacer algo que es lo que vas a hacer el resto de tu vida. Te va a ir como él. Y seas malísimo en eso. Es la base, ninguno de nosotros nació siendo el mejor en lo que es. Y yo me caí 40 veces, me la pegué 40 veces, mi gente lo sabe, es lo que yo siempre trato de hablar del tema y mostrarlo. Entonces, pues eso, esto que dijo yo creo que resume perfectamente todo lo que hemos hablado hoy. Así que nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo. También que sepáis que estoy abierta a todo tipo de opiniones y debates, así que si queréis decirme vuestra opinión en los comentarios, sentiros libres para dejármelas si así lo queréis. Si os ha gustado el vídeo, no os olvidéis de darle like, compartir y suscribiros. ¡Hasta la próxima!